por la condición de la casa. Más adelante les estaré explicando la razón por la cual se prefirió hacer así. Pero la idea es que no es que va a tener insulación, lo que se llama el spray foam insulation. Le vamos a sprayar toda la insulación para que eso pase los códigos, porque es obvio, no es permitido que esté así si no tiene su insulación correspondiente. Aquí donde estamos, ese es el master bedroom que le llaman. Este es el cuarto grande, como pueden ver también. Ya está casi terminado. Este es el master closet. Si buscan plomero, dejen su comentario, porque sé que muchos están batallando por plomeros, electricistas y otras manos de obra que personas no están queriendo trabajar. Les estaré dejando mi link, mi correo electrónico, mi número de la, el nombre de mi compañía, y si se encuentran en la área aquí cerca donde yo trabajo, pues con gusto puedo darles un estimado, o si tienen un proyecto que lo quieren terminar, con gusto les echaría la mano. Como pueden ver, así se encuentra hoy en día, miren. Me gusta esta casa porque tiene una buena vista. El vecindario apenas está creciendo, apenas está en un progreso de mejoramiento. Esta área aquí ha estado abandonada por muchos, muchos años. Fue fundada casi en los 1700 y algo, este vecindario, en una área que estamos conectados con un área que es muy buena, más que aquí como es independiente, por esa razón no han crecido, pero poco a poco ya se han crecido varias unas 10, 15 casas, tengo entendido, y ahí vamos, lo que hace un vecindario es un poco mejor, y pues traer la economía también. Este es el más sobrero, este es el cuadro que tenemos listo, es el de 5 octavos que estaremos si se dicen porque el cuadro está dañado, no es un robo que se abre, todo lo estaremos montando en una gente que está a mero abajo, la mayoría se van a hacer. Pero la idea aquí es usar 5 octavos en todas las paredes, techos, todas estas paredes para ir insuladas hasta las paredes, porque estaré tomando un video más adelante de cómo se estaría viendo. Es el master bathroom que le llaman también. Como pueden ver, ahí va a ser el shower. Todo eso. Un shower de 8 pies. Tienen que le apunto porque ahora te cobran por cada artículo. Sí.
Picture, que le llaman ellos, para enfocar a eso. Bueno, salimos del Master Bedroom. Correspondientes. Pueden ver. Tal vez la toma no se mire muy bien porque está oscuro. No traigo luz en mi teléfono. Estoy grabando con mi iPhone 11 Max Pro. Nomás vine así a la carrera a dar una vuelta aquí. Andaba en una área.